la liga no tiene dueño todavía, pero el margen es mínimo. No, la verdad que jugar contra ella no me hypea mucho. En lo personal siento que no es como un mid que busque cómo jugar, sino siento que es más como un team player, o sea, como que va a estar ahí farmeando. Y yo creo que para Leviatán vamos a estar muchísimo mejores. O sea, tenemos una semana entera de práctica. Para mí vamos a estar mil veces superiores en draft, en laning phase, en todo. Lupi es un player con el que tuve la chance de crear mucho ahora. Sí que sé más o menos qué esperarme de él. No va a ser tanto una incógnita. Y si bien creo que es bueno, no es tan bueno como otro support de la liga. Y yo creo que probablemente sea un empate o va a ser una serie muy divertida. Estamos bastante parejos. Va a ser bastante importante el mid y el jungla. Va a ser bastante importante nuestra combinación contra la de ellos, la de Odd y Kayne. Ah, siento que Six Karma es un equipo como bastante accesible para nosotros. Creo que más que ver como si ganamos o perdemos es arreglar los errores que estamos teniendo ahora. Sin embargo, el daño que pasó, faltaba por llegar ahora sí. Se adelanta Sobe, se adelanta Snacker, ahí está Cody, mete primera, mete segunda, mete tercera, triple asesinato, cuadra kill para Cody, la leyenda. Contra Estral, venimos de ganar el split pasado, ¿no? Es como que uno de los únicos rivales que pudimos vencer, entonces esperamos poder hacerlo. Realmente no pensamos mucho en el rival, solo en ese objetivo.